amplía la información respecto de esta situación. Buen día, Gustavo. Buen día, Indalecio. Buen día a toda la audiencia. Bueno, estaba apenas se lo podía escuchar a Matías, el informe que estaba dando. Sí, puedo, ya está confirmado que en el momento en que se registró el motín en la seccional décima había 107 detenidos, cuando en realidad tiene capacidad para 50 personas. Claro. Los incidentes se originaron en lo que se denomina, lo que los policías denominan como el arresto mayor, en el que había alojado 84 personas. Mm. Insisto, la capacidad era de la comisaría es de 50 personas. Quedó, todos los arrestos quedaron totalmente destruidos, y vale recordar que la seccional décima es una de las comisarías más nuevas que hay en la dentro del ámbito de la unidad regional capital. Hace menos de 2 años fue totalmente remodelada. A ver, ¿qué podemos decir sobre esto, sobre esta situación? Como vos bien lo decías, de nuestro diario y las distintas plataformas vienen informando sobre la gravedad de la crisis carcelaria, que no es un tema menor. En octubre del año que viene cumplirán una década de la famosa advertencia que habían hecho los fiscales Diego López Ávila y Adriana Giannoni, presentando un habeas corpus sobre la población, sobre la crisis en la comisaría, por la cantidad de detenidos. Sí. Y recién, en los dos últimos años, se iniciaron una serie de obras e iniciativas para tratar de solucionar este problema. Hay que ser realista. A corto plazo, lo único que se puede decir es que en los próximos días, después de este incidente, seguramente se acelerará el traslado. Se adecuó un medio pabellón en la unidad de penitenciaria de Villa Urquiza, donde alojará a 260 presos que actualmente están en la comisaría. Eso representa casi el 10% del total de la población de detenidos en la comisaría de la provincia, que supera las 2.200 personas. Según un organismo nacional, Tucumán ocupa en estos momentos el segundo puesto con tres cantidades de detenidos en la comisaría, claro, con alrededor de 200 personas. Ese el ranking lo lidera la Pampa. Después, en diciembre, si todo marcha bien, si no hay ningún otro inconveniente, se liberarán 600 plazas, porque quedará inaugurado la cárcel de Benjamín Paz. Y a eso se le suma las 300 plazas que pueden aportar las dos alcaldías que se están preparando en Las Talitas y en el Fincayo. Bien. Obras que siempre están atadas a la realidad económica del país. Seguro. De todas maneras, no va a ser suficiente. Estamos hablando de casi 1.100 plazas, cuando en realidad la comisaría tiene más de 2.600 empleados. Sí va a aliviar la situación, claro, pero no claro, será seguro la solución definitiva. Otro dato importante, sí, D'Alessio, es que la justicia también está aportando que esta situación se agrave. Parece ilógico, pero solo el año pasado se
se dictaron más de 1.300 condenas efectivas, es decir, 1.300 personas que tienen que estar privadas de su libertad. Claro. Y esas son las personas que ocupan hoy, que generan la crisis carcelaria. Y otro dato preocupante, en el primer semestre de este año se sumaron otras 500 más. Bueno, hablábamos recién justo, Gustavo, de eso, ¿no? De que este es un círculo que tiene que ver con los distintos factores que forman parte de la seguridad, digamos, de la política de seguridad, que es la prevención, el accionar policial durante el delito, el de la justicia y después, bueno, de todo lo que tiene que ver con el servicio penitenciario que completa el círculo, ¿no? Son todas patas que tienen que estar firmes y conectadas. Exactamente, pero bueno, también es cierto que durante casi una década de advertencia, de idas y vueltas, de planteo, no se hizo nada. Claro, se lo dejó, no fue una política de Estado, no se lo tuvo en cuenta, digamos. Se lo fue postergando, dejando en último lugar y hoy llegamos a este punto. Claro, y cuando se tomó la política de Estado de esta situación, se complicó la situación económica claro. del país. Todas las obras de grandes envergaduras terminaron en un cono de espera. Claro. Bueno, gracias Gustavo, No, de nada, hasta luego. Bueno, ahí tienen ustedes datos y distintos